BM mide igual con ME, DM mide 4, AG, esto está midiendo 2, nos piden hallar el volumen del prisma. Bueno, es un prisma regular. Entonces el volumen es igual, como siempre, el área de la base por la altura. Al ser regular, entonces esta base y también la de abajo son regiones triangulares regulares. Este es el baricentro, lo cual quiere decir que si usted lo prolonga, esta es una mediana y también una altura. Y por ser baricentro, aquí si esto mide 2, esto mide 1. Lo cual facilita el cálculo de esta línea BH, ya que este ángulo mide 30 grados. Esto va a medir raíz cuadrada de 3. También el otro. Por lo tanto, la arista básica está midiendo 2 raíz cuadrada de 3. Y no habría ningún problema si esto lo coloco aquí. 2 raíz cuadrada de 3. Solo que es más beneficioso verlo aquí. ¿Por qué? Porque como aquí el ángulo mide 90, si esto mide 4, 2 raíz de 3, esto mide 2, esto acá también va a medir 2. Entonces el volumen ya se puede hallar. El volumen es el área de la base, 2 raíz de 3 al cuadrado. O sea, el volumen sería el área de la base, o sea, esto al cuadrado. Por la raíz de 3 entre 4. Eso multiplicado con la altura que en total mide 4. Simplificamos y nos va a salir 12 raíz cuadrada de 3. Listo. Dice: en la figura se tiene el, el desarrollo de la, super, de la superficie de un icosaedro regular, que lo vemos por acá. Hay la diferencia entre el número de vértices del desarrollo, o sea, de esta figura, y el número de vértices del sólido, o sea, del icosaedro regular. Si tú quieres hallar el número de vértices de un icosaedro regular, mira, tienes tres formas. La primera es que cuentes, porque ya está el dibujo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Abajo también hay 6 vértices. Así que rápidamente el número de vértices del de de icosaedro regular es 12. Y el número de vértices del otro, fácil, cuenta, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos vértices tiene esto? 20. ¿Qué nos pide? La diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Entonces, v' menos v vendría a ser 8. Ya está. Pero demasiado fácil, ¿cierto? Entonces, ¿para qué está esta pregunta? Bueno, una solución aparte es sabiendo que... Aquí se cumple el teorema de Euler. Teorema de Euler. ¿Recuerdas? Teorema de Euler. Caras más vértices. Aristas más 2. Solo falta saber cuántas aristas tiene. Caras, 20. Con eso yo hallaría el número de vértices. Para saber cuántas aristas tiene, hay un teorema. El doble del número de aristas sería. Cada lado tiene 3. Cada cara tiene 3 lados. Son 20 caras. 20 veces 3. Entonces el número de aristas vendría a ser 30. Ya pues, esto es 30, esto es 20, pasa a restar, v saldría, claro, 12. Para eso está el teorema. ¿Sí? Pero en este caso la ventaja que tenemos es que el dibujo ya está hecho. Si no estuviera hecho, tendríamos que seguir este camino. Pero como ya lo tenemos, simplemente contamos y listo, se acabó. Bien, acá tenemos un hexaedro regular, ABCD, A, B C, D, e, F, G, H. Y se ubican los puntos M y N en el interior, aquí estaría M, y en el exterior el punto N, de modo que esta figura sea por dato un octaedro regular, cuya área de la superficie es 18 raíz de 3. Ya qué ocurre, si esto mi A, por dato. El área total del octaedro regular es el doble del cuadrado de la arista por la raíz de 3. Eso es por dato 18 raíz cuadrada de 3. O sea, simplificando a saldría 3 por un lado. Por otro lado. Ahí la diferencia de los volúmenes del octaedro regular y del hexaedro regular. X volumen del hexaedro regular menos el volumen del octaedro regular. El volumen del hexaedro, si la arista mide 3, es 3 al cubo. El volumen del octaedro, si la arista es 3, sería la arista al cubo por la raíz de 2 entre 3. O sea, sería 27 menos 9 raíz cuadrada de 2. Factorizando, de hecho, que va a ser la ¿no? Por lo tanto, esa diferencia sería. 9 veces 3 menos la raíz cuadrada de 2. Esa es la respuesta. Dice, un balón de fútbol desinflado tiene la forma de un poliedro que está formado, a ver, este poliedro dice está formado por 14 caras pentagonales. 14 caras pentagonales. Y por 20 caras hexagonales. ¿Hay el número de vértices de este balón? ¿El número de vértices? ¿Cuánto es? Bien, lo podemos hallar de dos maneras. Una es usando el teorema de Euler, porque recuerda que caras más vértices, aristas más dos. Yo quiero hallar esto y sé que en total aquí hay 34 caras, solo me faltaría hallar el número de aristas. Es por eso que ahí dices: el doble del número de aristas es la suma de los números de lados de todas las caras. En una cara pentagonal, cinco lados, pero son 14. 14 veces 5. Más 20 veces 6. ¿Ya cuánto sale A de aquí? Mitad, mitad 7. ¿Sí? 7, 35. 35, 10, 60. En total sería 95. Ya o sea, tiene 95 aristas. Ahora dices Teorema de Euler. Teorema de Euler. O sea, caras más vértices, aristas más 2. Caras, 34. Número de vértices, aristas, 95 más 2. Sería 97. Réstale 34. Te va a dar 63. Ese es, esa es la respuesta. Ya, la otra es que usted diga la suma de los ángulos internos de todas las caras es 360 grados por el número de vértices menos 2. ¿Y cómo conseguimos este número aparte del teorema? En una cara pentagonal los ángulos suman 540. Son 14 caras, o sea 14 veces 540. Más, en una cara hexagonal los ángulos internos, la suma de ellos es 720. Pero son 20. 20 veces 720. Esto va a ser igual a 360 grados por el número de vértices menos. Ya está, simplifica y sí, te tiene que salir 63. ¿De acuerdo? dice, en la figura la media el ángulo que forma una arista lateral con la altura es 30 grados, la altura del prisma, ¿no? O sea, trazamos esta línea, una perpendicular al plano de la base. Entonces, este ángulo por dato mide 30 grados. ¿Qué más? La sección recta es una región cuadrada cuya diagonal Mide igual con la altura del prisma. O sea, si esto mide, no sé, algo, la diagonal mide lo mismo. El lado al cuadrado, raíz de 6. Esto mide eso por la raíz de 2. O sea, sería 2 raíz cuadrada de 3. Esto entonces va a medir también 2 raíz cuadrada de 3. Volumen del, del poliedro, volumen del prisma. Como el prisma es oblicuo, el volumen es el área de la sección recta por la arista lateral. Y se observa que el área de la sección recta, como es una región cuadrada, es su lado al cuadrado, por raíz de 6 al cuadrado, o sea, 6. ¿Ya está? Entonces solo nos faltaría ya la arista, pero eso es manejable, eso se puede conseguir a partir del triángulo BHA. 30, 2 raíz de 3, esto mide 2 y esto va a medir 4. Entonces, como la arista mide 4, entonces el volumen es área de la sección recta 6 por la arista lateral 4, o sea, 24. Listo. Entonces, la altura de un prisma triangular recto, que vemos aquí, es 3. Mide 3, ¿no? El plano AEF, AEF, forma con, con la base... Un ángulo diero que mide 45. Hay el área de la base del prisma. Hay el área de la base del prisma. Bien. Ya, el hierro que determina esta región triangular y esta otra región triangular por datos mide 45. Esto mide 3, es la altura. Ya, ¿Qué hacemos? Como esta línea es perpendicular a la base, ya hemos visto esto antes. Primera perpendicular, segunda. Y esta vendría a ser la tercera. Este ángulo por dato está midiendo 45 grados. Y como aquí el ángulo mide 90, entonces en el triángulo ADH, en el triángulo rectángulo ADH, en este triángulo notable de 45 grados, DH mide 3. Eso está midiendo 3. Pero, ¿qué ocurre? El triángulo EDF, EDF, es un triángulo equilátero. Eso significa. Que esto, bueno, esto mide 30 grados. O sea que esto mide raíz de 3. También mide raíz cuadrada de 3. Entonces, EH mide igual con HF y D mide cada uno raíz cuadrada de 3. Piden hallar el área de la base. El área de la base es su lado, 2 raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. O sea, sería 3 raíz cuadrada de 3. Ya. En la figura se sabe que AB mide 12 BC mide C. Bueno, ya está en, lo, en el dibujo. Hay el volumen del. Hay el área lateral de este tronco de prisma recto. Ya tenemos todas las dimensiones en el dibujo. Ahora, ¿qué sucede? No hay una fórmula para hallar el área lateral. Lo que hay que hacer es hallar el área de cada una de las caras laterales y luego sumarlas. Por ejemplo, el área de esta cara que está aquí costado sería semisuma de las bases 5 más 15 entre 2 por la altura que mide 6 más el área de esta figura sería es una región trapecial es por eso que sería 10 más 10 más 5 sobre 2 por la altura que sería esto que es 8 más la cara que está atrás 10 más 15 sobre 2 10 más 15 sobre 2 por la altura que mide 12. ¿Ya está? Mira, es, es así de simple. No hay una fórmula, pero lo podemos hacer de esta manera, simple, un poco operativa, sí, pero, pero efectiva. ¿no? El área lateral, haciendo, haciendo los cálculos, nos va a salir 270. Dice, las longitudes de las aristas de un paralelo rectangular son como 3. 3, 4 y 12. Ya halle el área total del paralelepípedo. Sabiendo que la diagonal, la diagonal del paralelepípedo mide por datos 6,5. Bien, esta diagonal mide 6,5. Nos piden hallar el área total del paralelepípedo. Como pueden notar, el área total por fórmula es. Dos veces el producto de estas dos dimensiones sería 48k cuadrado. Más el producto de ella dos que sería 12k cuadrado. Más el producto de estas dos que están aquí. 3 por 2 es 36. 36k cuadrado. Sería 60 96. ¿Sí? Por 2. 192K cuadrado. Así que el único problema que habría aquí sería hallar el valor de K. Para ello contamos con esa información. Bueno, 3, 4. Entonces aprovechamos eso para afirmar que esta línea de acá va a medir 5. 5K. Esto mide 90. Y eso de acá mide 12. Entonces, este triángulo ABC es conocido por nosotros. Triángulo, rectángulo, ABC. 6,5 en realidad debe ser 13, 13K. Es este 13 medios, lo cual quiere decir que K sale un medio. Esto se reemplaza aquí. Bueno, digamos relación 1, relación 2, 2 en 1, y el área total resulta ser esto entre... K cuadrado que es un cuarto viene a ser 48. Esa es la respuesta. Bien, aquí les dejo las claves de los problemas propuestos. Muy bien, terminamos en esta ocasión. La semana siguiente vamos a estudiar los temas de pirámide y cilindro. Hasta entonces.